alto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Atención, vamos a hablar del hermano de Sánchez. Dice, el hermano de Sánchez acumula millones en patrimonio y acciones, con un sueldo de 55.000 euros. Señor Araujo, usted, con un sueldo de 55.000 euros, ¿es capaz de acumular un patrimonio de más de 2 millones de euros? Hay meses que no los gano, ese dinero. Pero no, es bastante improbable, estimado Jesús. Bueno, en fin, otra vía que se abre. Nosotros decíamos hace un tiempo que no íbamos, en cuanto vimos lo de Begoña, habíamos visto y habíamos colegido, digamos, que iban a surgir más casos. Y bueno, pues lamentablemente el caso de este hermano de Sánchez, pues realmente siendo un músico, que fíjese que a mí me encanta la música, además, la habilidad que tiene esta persona, que normalmente la gente que estamos en la música no tenemos mucha habilidad para el tema de ganar dinero, sí que el hermano de Sánchez sí que tiene esa habilidad. Habría que ver realmente que esto no se quede, como siempre decimos, en el titular fácil, en el clic, en ese titular realmente a veces, muchas veces engañoso. Hay que profundizar. Si el hermano de Sánchez a lo mejor acumula millones en patrimonio, pues por lo que sea, porque se ha casado, se ha divorciado o le ha tocado en herencia, por lo que sea. ¿O le ha tocado el begoñazo? Pues yo no sé, yo la verdad es que no lo sé. Lo que sí es cierto que sí que tienen mucha habilidad estas personas para contactar con esos grandes capitales. Lo hemos visto en la web de Begoña Gómez, transformatcc.org, que nosotros habíamos detectado esas navidades, que la propia web ponía que solamente podían inscribirse empresas con más de 50 empleados. O sea, que siempre van apuntando. Y hay que recordar alto que Begoña Gómez tiene una querella por la Catedral Complutense, tiene una denuncia de manos limpias que se ha personado en el Exacto. caso Coldo, tiene también una denuncia de manos de Hazte Oír ante la Fiscalía Europea, otra denuncia de Hazte Oír ante la Oficina de Fraude. Y la denuncia de un procurador de Valencia ante la Agencia Española. Por una web fraudulenta. Por la web, sobre todo porque no tiene esa política de cookies. Así que estos son sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que va de los 60.000 como mínimo a los 600.000 euros. Esto es lo que viene aplicando, es el criterio que viene aplicando la Agencia Española de Protección de Datos. Veremos si en este caso se pronuncia en el mismo sentido, ¿no? Pues vamos a continuar, y yo quiero preguntar, uniendo esta noticia, la siguiente. Dice, el millonario hermano de Sánchez hace un Rubius, y atención, y no paga impuestos en España. Señora Ruiz, ¿qué opina usted de que el hermano de Sánchez pues no aguante ni a su propio hermano? No, y se vaya de España y se vaya a Portugal. Su acción profesional. No aguante la presión fiscal que está imponiendo su propio hermano. Su acción profesional no está en España, o sea, está en Portugal. No sé, pero él paga impuestos en Portugal. Como antes vivía en San Petersburgo, que estaba viviendo allí, y de cual pues es músico y ha sido director de orquesta y le contrataron allí y ha estado viviendo allí muchos años. ¿Se le parece bien que haya hecho un Rubius? Una cosa es irse, aunque su acción profesional esté en España, irse a otro país para pagar menos, y otra cosa es que tu acción profesional esté fuera de este país. Son cosas diferentes. Pero si está contratada eso en el Teatro Real. Perdón, no, está contratado aquí, en Portugal. No, aquí la historia surge cuando le colocan a dedo como jefe de la Escuela de Música de la Diputación de Badajoz, y hace unos meses saca la historia de que este señor, aparte de que esa escuela recibe ayudas o incrementa la ayuda a la Diputación de Badajoz, que gobierna el PSOE, uno de los candidatos favoritos de Pedro Sánchez, resulta que le dan más pasta que nunca por estar hermano de Sánchez, y encima comprueban que es que ni siquiera vive en Badajoz, que vive en Portugal, con lo cual él está complementando distintos trabajos, pero que menos que tribute en España, que entre Portugal y Badajoz hay media hora. Trabaja en Portugal. Ya, pero no puedes decir estamos que no criticando a españoles que se van a Andorra, una youtubers. Cosa es que youtubers que trabajan en España no trabajan, no, trabajan en internet. Portugal. Trabajan en internet. En un salón de su casa. Espera, si el tipo descubierto puede decir, que trabajan en internet. Ante el infierno fiscal que estamos padeciendo y ante la cantidad de dinero que se va en el chiringuito de Begoña Gómez y otros tantos chiringuitos de colectivos de todo tipo, es normal que la gente diga, pues, a mí que me está dando el Estado, pues me voy. Y entonces, qué curioso que ahora el hermano millonario teniendo un sueldo de 55.000 euros, ¿dónde ha sacado la pasta? Tendrán que explicar. Digo yo.
Pero, ¿qué trabajo? Es como el político, el bono, ¿no? Recibía su sueldo. En San Petersburgo, oye, pues mira, no te da dinero. El dinero siempre deja rastro. ¿No te deja dinero? 55.000 euros. O sea, dirigir una orquesta en otro país extranjero. Esta información dice que tiene un sueldo de 55.000 euros y tiene un patrimonio millonario. Habrá ganado dinero cuando ha estado viviendo en otro país dirigiendo una orquesta. Por lo que yo tengo entendido, han tenido que recurrir al enchufe de Pedro Sánchez, pues este tipo no valía tanto. Si no, no recurre al enchufe. Chufado socialista. Según la mala lengua, es un señor que desafina mucho. Músico profesional y en uno de los países donde más se valora la música, clásica. Y donde hay más orquesta que equipo de fútbol. Pues, hombre, mira, no le pagaban bien y vamos ya a ver, está. Una cosa a tener en cuenta. La ley general, vamos a ver lo que dice la ley. La ley general tributaria dice que es el domicilio fiscal del contribuyente a aquel país en el que esté viviendo 180 días como mínimo, ¿ok? Este es el tema, que puede perfectamente trabajar en España y vivir y tributar en Portugal. En Portugal se han ido muchísimos grandes capitales porque realmente sí que tiene unas ventajas fiscales muy sonadas con respecto a España. Por ejemplo, las criptomonedas están fuera de la declaración, ¿no? Portugal, ese aspecto es muy atractivo. De hecho, grandes capitales, Koplovich y demás, pues se han ido a residir, y grandes empresas también en Portugal, por esos beneficios fiscales, porque esto hay que decirlo, España sí que es un infierno fiscal para aquellas empresas o autónomos, pequeñas y medianas empresas, de 50 empleados o menos. Para las grandes empresas, para los holding, es un paraíso fiscal, eso también hay que decirlo. Esos holding de grandes asociaciones, de grandes empresas, pues se facturan entre ellos, una dan pérdida, revientan una startup para que de esas pérdidas pasen a la empresa de mayor calado. En fin, que ese tipo de ingeniería financiera existe. El caso de hermano de Sánchez puede ser que conozca, ¿no? Que conozca realmente, o sea, este hombre desafinará, pero toca muy bien. Sí. vamos a continuar. Señora Ruiz, le voy a hacer leer la siguiente noticia. Dice: Moncloa busca otro choque con Ayuso el 2 de mayo y enviará de nuevo a Bolaños. A ver si nos ponen en pantalla. Enviará de nuevo a Bolaños para hacer el ridículo. Vamos a ver el vídeo del año pasado. La representación institucional conforme está establecido. En este momento, el director de la Fuerza solicita permiso para el inicio y desarrollo de los actos. Por favor, y evidentemente sobre la marcha, bajo ningún concepto, porque aquí tenemos una organización perfectamente establecida. Y sobre la marcha, la representación institucional está perfectamente esclarecida. Por eso una ministra de España. Estamos cumpliendo toda la normativa con respecto a la representación institucional. Está todo perfectamente. Pues ahí tenemos el ridículo del señor Bolaños, que la jefa de protocolo pues le paró los pies. Señora Ruiz, ¿usted cree que Bolaños va a volver este año a por más, a hacer más el ridículo? Como Debería, pero no por él, porque esta señora da vergüenza. Pero en cualquier caso, ella supongo y entiendo que recibía órdenes de no dejar, pero hasta ahora en todas las representaciones institucionales con diferentes comunidades autónomas ha habido una representación institucional del gobierno. Entonces, ¿no? Y ese respeto institucional siempre lo ha habido. O sea, y esa corrección entre instituciones, pero ir a un choque porque sí y porque le apetezca y porque necesite ese foco, ya me parece demasiado rockstar la señora Ayuso, de verdad. Pero a ver, recordemos que también en la inauguración del tramo de la alta velocidad a Asturias no la invitaron a Ayuso. Porque no tenía. Claro, pero iba a Castilla León, Asturias. Claro, era la excusa, pero el tramo no, estamos es hablando. El tramo es Castilla León, Asturias. Cuando se inauguró el tramo de Madrid a Málaga,
Fueron presidente el representante de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, fueron de, y el de Asturias. Fue Castilla-La Mancha y de Andalucía, fueron los tres. ¿Por qué? Porque es todo, aunque sea un tramo, pues el protocolo y la decencia en este caso, pues sugiere que tengan que estar presentes todos, ¿no? Así que bueno, también es cierto que esto realmente son para mí peleas de patio de colegio, sí, que es una vergüenza desde el punto de vista político, sinceramente, sí, sí, e institucional. Nosotros no nos merecemos realmente presenciar estas barbaridades. Totalmente, ¿no? Esas peleas. Señor Negre, ¿usted cree que el señor Bolaño va a ir a por más a hacer más el ridículo? Yo creo que intentará, ¿no? Para resarcirse del varapalo del año pasado, no se esperaba una jefa de protocolo como Dios manda. Es cierto que Sánchez está obsesionado con Isabel Díaz Ayuso, es su principal, ¿no? Perdone un momentito, porque, amigo, lo vamos a dar en directo. El Real Madrid se acaba de clasificar para las semifinales, según tenemos aquí, finalizado en penaltis 3-4. Sí, paradones de Lunin. Paradones de Lunin, un partidazo del Real Madrid y bueno, la verdad que por lo menos hemos levantado la dignidad del fútbol español después de los desastres de ayer. Felicidades al Real Madrid y sobre todo un equipo que representa como nadie a España, ¿no? Sin duda, muy orgulloso, sobre todo porque nadie ha dado un duro, ¿no?, después del empate, y también me alegro, ¿no?, por haber dado un varapalo, ¿no?, a Guardiola, que ya saben de qué pie el jefe ojera, de Tsunami, ¿no? Sí, sí, no, y al final están perdiendo esa vinculación con el independentismo del Barcelona y estos clubes catalanes. Al final están haciendo que muchos seguidores de bien pues se pasen a otros equipos y al final acaben cogiendo asco al fútbol. El Real Madrid yo creo que es un equipo, y para el caso del Barcelona ha sido letal desde el punto de vista institucional y comercial, sí, incluso, muchos anunciantes de hecho han dejado de invertir en el Barcelona por eso, por esa vinculación política. Nunca hay que mezclar política con deporte, yo creo. Pues amigos, vamos a recomendar a todos los jugadores del Madrid, por lo bien que lo ha hecho, Colacel Antios para las arrugas. Aunque son muy jóvenes, todavía no necesitan, pero con el tiempo las tendrán, si no se cuidan. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de Bunda Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o llamando para farmaciasmundonatural.es. Se lo recomendamos a los jugadores de Madrid, pero yo creo que lo van a necesitar más Guardiola, porque hoy la cara se le va a quedar hecho un Cristo después de ceñirla como la está ceñiendo. Vamos a seguir, vamos a conectar en breve con Luis María Pardo para hablar de los efectos negativos de las pócimas que nos han emitido, pero tengo una noticia que quiero que todos ustedes me la hablen, porque atención, que Francia aprueba armar hasta los dientes a Marruecos, señor Araujo. Tenemos un problema y, bueno, parece que los analistas y los periodistas de investigación son los que están alertando en cuanto a este tema, ¿no? Realmente, incluso podemos agregar al titular que no solamente Estados Unidos e Israel también arma hasta los dientes a Marruecos, sino que también España también está entregando esa ingente cantidad de armas a Marruecos y luego hace ostentación frente a las costas españolas a poquitos kilómetros de esas mismas armas, ¿no? Es realmente preocupante, muy, 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 muy preocupante, sobre todo porque está mostrando esa ostentación y estamos en un momento geopolítico muy delicado con esas tensiones territoriales que tenemos toda en esta zona de Oriente Medio y Oriente Próximo, y realmente es muy mala noticia. Ahora mismo debería realmente haber una desescalada a nivel mundial. Pero ¿por qué, don Jesús, por qué se está subiendo? ¿Por qué se está subiendo la apuesta? Porque es evidente que en noviembre, como todo apunta, va a ganar Trump las elecciones de Estados Unidos, va a pacificar todos estos conflictos, y por eso estamos oyendo tantos tambores de guerra últimamente. Tienen estos perpetradores de estas guerras, los que viven del negocio de la muerte, los que viven del negocio armamentístico, tienen de aquí a noviembre
para armar lío, para alborotar el avispero, porque claramente, como según ya marcan las encuestas, en noviembre va a ganar Trump. Él ya ha dicho que cuando él asuma el poder va a terminar con todas las guerras en las que está implicado Estados Unidos, va a haber una pacificación mundial de la misma forma que en su mandato, y bueno, están intentando por eso armar estos líos, y estamos viendo que la tensión se desplaza de Ucrania e Israel, veremos otros puntos candentes, ahora es Irán, y en fin, esto es realmente lamentable. Hay que, sí, como digo, Araujo, bajar y pacificar esta cuestión. Gabriel, ¿no? Al final el premio Nobel que vaya para el señor Trump, que parece que... No, ha ido para Obama, destinando nada, no le va a interesar China. Ha declarado, no le va a interesar China, no le va a interesar Corea, no le va a interesar... No. En cualquier caso, y además en Estados Unidos, que ese triángulo de poder del ejército con el Congreso y con la industria del armamento, pues es un lobby potente, sigue funcionando, esté Trump o no esté Trump. En cualquier caso, en la con Trump zona, no ha funcionado, con Trump sí, se ha cortado, ha claramente. Es el único presidente eso que no hubo ninguna guerra, ha firmado 70 acuerdos de paz, sí, e incluso específicamente con enemigos naturales, como el caso de Corea del Norte, ha realmente ha logrado funciona, acercar esas posturas. Este país eso es innegable, son hechos probados. Y yo se lo digo también, probado, ese triángulo funciona y es como está basada la sociedad americana. En cualquier caso, la zona de Marruecos, y por lo que se está armando, y Europa apuesta por armar también a Marruecos, es por una zona fronteriza muy fuerte y con muchos problemas, que es el Sahel. Y el Sahel está ahora mismo con grupos terroristas, islamistas, y que tienen intenciones claras de entrar y penetrar en Europa para algo evidente que es perpetrar actos terroristas. Entonces, esa franja es una zona caliente y muy difícil en África, entonces no queda más remedio, igual, para mantener nuestra seguridad que desde países europeos. Pero Ana, como mira, Francia, ¿qué evidencias hay de que esas armas, qué evidencias hay de que Marruecos esté armándose para luchar contra esa? Ninguna, porque sí, el discurso que recibimos es totalmente parando, lo contrario. Para, es estamos más, escuchando la Unión Europea a Rey Mohamed VI esto. Y a los y a la diplomacia, entre comillas, marroquí, realmente queriendo no. reconquistar o no reconquistar, porque nunca lo ha tenido, sino queriendo recuperar o atacar, en el caso de Melilla, de Ceuta, que en el caso de Melilla, estamos hablando que ha sido Melilla de España del año 1497, sí, sí. Ceuta del año 1580, cierto, antes de que existiera Estados, sí, Unidos, sí, antes que existiera incluso Marruecos. Marruecos es Marruecos de 1956. Sí, 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 sí. Por tanto, todas esas reivindicaciones son, sí, absolutamente pero que la zona, obsoletas pero y contrarias a la historia. Ese titular de Jesús es por la zona del Sahel. Pues amigos, nos vamos a tener que despedir solo de la gente que nos está viendo por YouTube. Desde aquí nos despedimos a todos porque vamos a hablar de un tema que a lo mejor a esta red social pues no le gusta y nos puede traer problemas. Pero al resto de gente que nos está viendo pues en las diferentes plataformas, en la TDT, que nos están viendo en Hispanoamérica, que nos está viendo a través de las aplicaciones, pues sigan con nosotros. Nos despedimos de todos los amigos de YouTube, de Mari Carmen y todos sus guerreros. Vamos a cortar. Cuando me indiquen los compañeros que han cortado ya lo de YouTube, continuamos con el tema este. Atención a esta noticia.